Kiev se encuentra en un punto muerto debido a los combates en Soledar y Artemovsk, ya que las fuerzas ucranianas no son suficientes para organizar una ofensiva. La situación está obligando a Ucrania a usar más reservas en esta dirección, por lo que puede resultar que en un futuro cercano, no sean suficientes para llevar a cabo una gran ofensiva hacia el sur desde Zaporozhye o en otro lugar. Las fuerzas aerotransportadas rusas bloquearon a Soledar desde el norte y sur de la ciudad. El ministerio ruso agregó que los escuadrones de asalto están luchando en la ciudad y que las fuerzas aeroespaciales rusas están atacando los bastiones ucranianos con fuerza. Durante el día pasado, las fuerzas armadas rusas también lograron tomar el control del pueblo de Podvoronozhye, en el área de Soledar, donde las fuerzas armadas de Ucrania perdieron hasta 80 militares, un tanque, 3 vehículos blindados de combate y 2 vehículos. Soledar es de importancia estratégica para Kiev, debido a que se encuentra en el centro de la línea de defensa Artemovsk-Seversk. Aquí, el ejército ucraniano erigió poderosas fortificaciones defensivas. La liberación de Soledar cortará la ruta de suministro directo entre Artemovsk y Seversk, así como también cubrirá Artemovsk desde el lado norte. En este momento, Soledar está pasando por una limpieza de la ciudad. Varias fuentes informan que todavía se escuchan disparos y explosiones, sin embargo, después de que se rodee la ciudad, se puede establecer el control final sobre Soledar dentro de las próximas 24 a 72 horas. Es más que probable que inmediatamente después de esto, también comience una ofensiva sobre Bakhmut, ya que cualquier retraso aquí puede llevar a que las fuerzas armadas de Ucrania se reagrupen y refuercen sus posiciones, especialmente porque hay un área abierta entre Soledar y Bakhmut. Según los expertos, el ataque a Bakhmut desde Soledar puede comenzar el próximo lunes. Se espera que esto dé el efecto de sorpresa y, en tal caso, Bakhmut también puede estar rodeado. Al mismo tiempo, hay una agrupación mucho mayor de tropas ucranianas y mercenarios extranjeros en Bakhmut, lo que puede complicar el proceso de tomar rápidamente el control de la ciudad. Como escribió The Wall Street Journal, los funcionarios y analistas occidentales y ucranianos están pidiendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania que abandonen Artemivsk. En su opinión, Kiev se dejó involucrar en la batalla por la ciudad en los términos de Rusia. Por esta razón, Ucrania ha perdido las fuerzas necesarias para la ofensiva de primavera prevista. Algunos de ellos argumentan que tiene sentido retirarse a una nueva línea de defensa en las alturas al oeste de Bakhmut, mientras que tal retirada aún puede organizarse. La liberación total de Soledar permitirá al ejército ruso colocar su artillería en nuevas posiciones, lo que aumentará la presión sobre las líneas de suministro de las ciudades de Artemovsk y Seversk. También se destaca la importantísima importancia estratégica de Artemovsk, cuya liberación mejorará significativamente la posición de las tropas rusas para el posterior avance en dirección a Slaviansk y Kramatorsk. Artemovsk se encuentra en la parte de la República Popular de Donetsk controlada por Kiev, al norte de la gran ciudad de Gorlovka. Este es un importante centro de transporte para el abastecimiento del grupo de tropas ucranianas en el Donbass. Una red de carreteras y vías férreas atraviesa la ciudad. Debido a esto, se están librando feroces batallas por Artemovsk. En un futuro próximo, las Fuerzas Armadas rusas pueden lanzar otro ataque masivo con misiles contra la infraestructura crítica de Ucrania. Así lo afirmó el jefe del centro de prensa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Natalia Umeniuk. Según el representante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas están realizando reconocimientos utilizando vehículos aéreos no tripulados. Además, se enviaron barcos de la Armada rusa para reequiparse, lo que puede indicar los planes de Rusia de utilizar la flota para lanzar ataques con misiles contra instalaciones militares y energéticas en Ucrania. Según Umeniuk, el aumento de la actividad de los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en los últimos días es especialmente sospechoso. Por lo general, los drones obtienen la información necesaria sobre los objetos de infraestructura y luego se toma la decisión de atacarlos.